Bueno, chicos, aquí tenemos una pequeña guía de Jhin. Espero que os guste. Ya sabéis, os voy a explicar las habilidades, los objetos, los counters, un poquito así, algún consejillo con él, así que se me ocurra. Y deciros también que os agradezco de corazón los likes y los comentarios. En serio, ya sabéis que yo leo y respondo a todos. A lo mejor tardo algo de tiempo, porque, pues yo qué sé, tengo vida personal también. Y creas que últimamente me están comentando bastante. Subo todos los días un vídeo, o lo intento al menos. Y luego me pongo a responder los comentarios, no sé qué, se van acumulando, termino respondiendo algunos, luego tengo que volver a responder, etc, etc. Pero bueno, de verdad que os agradezco de corazón que me des like y dejéis un comentario. Y deja también un comentario de los campeones que queréis que traiga al canal, ¿vale? Y qué guías queréis que traiga. Y bueno, más chicos, vamos a empezar. Bueno chicos, estamos aquí con las habilidades de Jhin. Vamos a empezar por la pasiva, susurro, muerte en 4 actos. El cañón de mano de Jhin tiene velocidad de carga fija, un 0,94, y puede dispararse hasta 4 veces antes de tener que recargar. La cuarta bala siempre inflige un golpe crítico, tenerlo mucho en cuenta eso, así como un daño adicional que equivale a un 25% de la vida que le falte al objetivo. Tienes un campeón al que le es muy importante, además del daño, del DA normal y corriente, el daño. También le es muy importante la probabilidad de impacto crítico y la velocidad de ataque, ¿vale? Así, vamos a seguir con esto, así como un daño adicional que equivale a un 25% de la vida que le falta al objetivo. O sea, sé que el cuarto básico es el más importante, es el que más daño hace. Encima, equivale a un 25% de la vida que le falta al objetivo, así que es perfecto para hacer un last hit, ¿vale? Lo típico de a lo mejor un campeón que se vaya con poca vida, haces a lo mejor flash el básico ese y lo matas. Todo momento es importante, la probabilidad de impacto crítico y la velocidad de ataque adicional tiene una progresión especial. ¿Ves? Por eso mismo lo he dicho, es un campeón que se pilla daño físico y luego también se pilla mucha probabilidad de impacto crítico más velocidad de ataque adicional. El daño de ataque aumenta a 70, 44%, más 0%, más 3% de DA, que el DA es ataque adicional, daño físico que diga. Total, ¿veis? Tiene mucho que ver el daño que termina haciendo, tiene mucho que ver con el impacto crítico y la velocidad de ataque adicional. Los impactos críticos inflige un 25% de daño reducido, pero otorga allí en un 10% más 0,5% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Tenéis que jugar mucho. Tenéis que tener mucho en cuenta eso, el aumento de velocidad de movimiento adicional. Más que nada, por eso mismo Jhin. Se juegan con las runas de pies veloces, al menos aquí en España se dice así, no sé, en Latinoamérica. Pero bueno, más o menos os voy a explicar. La pasiva lo que hace es esto, ¿vale? ¿Veis debajo del mana? Que hay unos rectángulos, ¿no? Habían cuatro, ahora solo hay dos. Voy a lanzar el cuarto. Vale, el cuarto que llega al tercero. Y este es el cuarto, ¿veis? Que se pone a girar el arma. Así que es un ataque de la hostia. ¿Veis que he quitado bastante a este minion? Y lo que hace entonces es, se pone a recargar el arma. ¿Veis? Tú vas disparando. A veces es complicado las hitear con Jhin, ¿vale? Por eso mismo se hace mucho uso de la Q y de la E, que ahora os explicaré. Pero bueno, total, ¿qué es eso, vale? Y pasado X tiempo, imagínate que tú lanzas un básico. Vale, has usado una bala. Dos. Tres. Y veis esto, ¿no? Esto es el cooldown, por así decirlo, del arma. Si en todo este tiempo no la terminas lanzando, el cuarto básico, se pone a recargar y obtiene otra vez las balas, ¿vale? Y pierde ese el cuarto básico. Pero esto pasa incluso si das un básico de una bala. Porque al cabo del tiempo termina recargando otra vez. Ahí lo veis, ¿no? Así que este campeón sí que es un campeón de mucha práctica, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos al tema de las balas, de las cuatro balas que tiene. Y como la última además le da velocidad de movimiento, pues por eso está bastante roto este campeón. Además es bastante divertido. Bueno, vamos con la Q, granada danzante. Jhin lanza un cartucho al enemigo objetivo que inflige 145 más 152 más 0. Cuando está en naranja el paréntesis es daño físico y cuando está en verde. Sí, en verde es daño de habilidad. De daño físico antes de rebotar hacia un objetivo cercano que aún no haya sido alcanzado.
El cartucho podrá impactar en un máximo de 4 veces. Cada muerte que logre el cartucho aumentará un 35% de daño de los impactos siguientes. Vale, os la voy a explicar un poco con esta oleada de minions que viene. Es un cartucho que, mira, tú la lanzas y va rebotando. ¿Ves? Ha rebotado en cuatro objetivos. ¿Qué pasa? Que lo bueno es que el daño aumenta si con ello matas a varios objetivos. Digamos que con cada objetivo que matas con la Q, cada rebote, si mata al objetivo, adquiere 25% más de daño. Y si mata al segundo, adquiere aún más daño. Y si mata al tercero, el cuarto, ya quita bastante más. Así que tenéis que tener mucho en cuenta con Jhin eso, ir debilitando varios minions. A ver si. Aquí, por ejemplo, he tirado la Q, ¿veis? Como estaban casi muertos esos dos que estaban ahí, pues he aprovechado la Q. ¿Ves? Ahí me he hecho los tres minions por eso, por el aumento del daño de la Q, del rebote. Como ha aumentado al matar a uno, ha aumentado más al matar a dos, y ya con el tercero, pues lo matas sí o sí. Esto está muy bien también en tener en cuenta, por si acaso. Mirad, vamos a. Enemigo de prácticas. Vamos a poner aquí un enemigo de prácticas, que es como si fuera un campeón enemigo. Y lo bueno de esto es eso. Tú imagínate, le tiras la Q a este, rebota. Y ha rebotado también en el campeón. ¿Qué es lo bueno? Que como tú ya has matado un objetivo con la Q y luego a otro, la tercera bala le termina haciendo mucho más daño. Así que tenéis que tener mucho en cuenta eso, ¿vale? Lo de los rebotes de la Q, jugando con los minions, para así hacer más daño al campeón. Pero quieras que no, tampoco es que tenga aquí mucho alcance la Q. Deja de dar básicos, coño. Tampoco es que tenga mucho alcance la Q, pero claro, si la juegas bien, a lo mejor la tiras aquí y va rebotando y bueno, ahora no. Pero a lo mejor termina rebotando en el propio campeón. Al campeón a lo mejor no llegas, pero si va rebotando entre minions, pues a lo mejor termina llegando. Vamos a ir con la W, Florecer Mortal. Jhin realiza un disparo de larga distancia que se detiene en el primer campeón impactado, al cual inflige 190 más tal tal de daño físico y un 75% de ese daño a los súbditos y monstruos que se encuentren por el camino. Lo que hace la W es esto, ¿vale? Pega como pues eso, un disparo especial con toda esta distancia. Como veis aquí. Y lo bueno es que. Bueno, lo único malo es que si hay minions detrás de un campeón, das al campeón, pero no a los minions, porque digamos que hace como de muralla el propio campeón. Y ahora seguiré hablando sobre la W. Si Florecer Mortal impacta en un campeón que haya sido víctima de una de las trampas del Loto de Jhin, que las trampas del Loto son la E, que ahora os explicaré. Del daño de Jhin o de un miembro de su equipo de los últimos 4 segundos, dicho campeón quedará inmovilizado durante 1,75 segundos y Jhin recibirá la misma velocidad de movimiento que si le hubiese asestado un golpe crítico. Es lo bueno, ¿vale? Tú, por ejemplo, imagina, vamos a ponerle aquí una E, que es una planta. ¿Veis aquí el símbolo este? Pues ahora, si le tiro el W, le stunearía. Como veis aquí, se ha quedado stuneado. Habéis visto eso que sale abajo, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. Pongo una trampa de loto, explota. Entonces le stuneo, tiro la W y le stuneo, ¿vale? Ese redondel que ha salido abajo es de stun, ¿vale? Esto también sirve con los básicos, ¿vale? Si dais un básico y luego tiréis la W, le stuneáis. Os aconsejo que la W la tiréis sobre todo a la hora de. Lo que tenéis que hacer es tener cuidado por si el campeón enemigo tiene un tipo de salto, como Tristana, por ejemplo, o si tiene flash. Si tiene flash, yo os aconsejo que os guardéis la W para el final, porque imaginaos que le estáis dando de hostias, lo vais a matar y justo hace flash o tira un salto. Si tenéis suerte y lo predecís, pues justo tiréis la W y le stuneáis. Y entonces llegáis hacia él otra vez y pues eso, le terminéis matando. Así que la W tenéis que jugarla con mucha cabeza a la hora de stunear. Y lo bueno es que con Jhin, mientras estás llegando a línea, imagínate que estás por aquí, tienes la W. Y no llegas a matar a ese minion. Pues tiras la W, ¿ves? Y lo terminas matando. Parece una tontería, pero oye, a lo mejor así te llevas algún que otro minion. No está del todo mal. Y entre minions, sí que hace daño a toda la oleada, ¿vale? Digamos que el campeón es el que hace como de muralla. Pero ves, yo aquí tiro W, ahora. ¿Ves? Vale, ahí he dado al campeón sin querer. Pero, ¿veis? He terminado dando a este y a este. Así que.
Vamos a ir con la E. Público entregado. Jin coloca una trampa de elote invisible que dura 2 minutos y se activa al pisarla. Revela a los enemigos cercanos durante 4 segundos. Es lo que hace esto, ¿vale? Le das a la E. Tiene este alcance para empezar. Le das a la E y sale una plantita que se hace invisible. Y los enemigos pues no la pueden ver. La trampa deja atrás de sí una zona que ralentiza un 35% a todo el que esté dentro de ella. Y detona atrás 2 segundos infligiendo 2 más el daño que tengáis o el AP que tengáis de daño mágico. 65% de daño de los golpes sucesivos contra súbditos y monstruos. Jin prepara una nueva trampa cada 0,0 segundos y puede llevar un máximo de 2 a la vez. Bueno, lo de 0,0 segundos es porque tengo activado el restablecer automáticamente los enfriamientos. Por eso puedo estar tirando plantas todas las que quiera. Pero bueno, luego esta belleza de la muerte. Cuando Jin mata a un campeón enemigo, aparecerá una trampa de loto que detonará en el lugar del asesinato. Esto no sé por qué, hay mucha gente que no lo sabe. No sé, cuando mata un objetivo aparece otra flor de loto. Y bueno, total, vamos a poner aquí un enemigo de prácticas, por aquí. Vale, ese era... Mierda, me he equivocado. Un momento. Un enemigo de prácticas, vale. Vale, vamos a poner aquí un enemigo de prácticas y para que lo veáis, vamos a ponerle una flor de loto debajo para que veáis el efecto. Lo que hace es, si la pisan, veis todo el radio que tiene a la hora de... Esto es, la pisan, tiene todo este radio. Todo campeón que termine estando en ese radio se va ralentizada. Pero no solo con la propia explosión, sino a la hora de activarse, a la hora de pisarla, ahora... Está ralentizado mientras esté dentro de este radio. Y lo bueno que es que la flor de loto da lo del tema de la W, lo del stun. Así que por eso mismo con Jin muchas veces se ponen hierbas pues en plantas y demás. Además de que dan visión, para quien no lo sepa. Y son como las setas de Teemo, por ejemplo. Ponéis trampas para hacer como de wards también. A lo mejor ponéis aquí una trampa, aquí otra. Para que por si os rankean y demás. Y lo bueno es que si terminan gankeando, a lo mejor estáis aquí de lejos y como le ha dado, tiras la W y le stuneas. Y ya de paso le haces el daño de la flor de loto al explotar, más el daño de la propia W. Y encima le stuneas y le tocan las pelotas ahí a dos manos. Vamos a empezar con la ulti, abajo el telón. Jin se prepara y inicia una canalización que le permite realizar 4 super disparos en un cono delante de él. Y desde una gran distancia, los disparos se detienen en el primer campeón golpeado. Lo ralentizan un 80% durante 0,5 segundos y le infligen 200 más el daño que tengáis de daño físico, que aumenta un 2,5% por cada 1% de vida que le falte al objetivo, hasta 700 más el daño que tengáis. Y el cuarto disparo será un impacto crítico que le inflige un 200% de daño. Digamos que cada disparo hace más daño, ¿vale? Y encima ralentiza al campeón enemigo. Vamos a poner aquí un enemigo de prácticas. Vamos a poner aquí. Hala. Vale, pues vosotros tiréis la ulti, ¿vale? Además, la ulti, como veis, tiene muchísimo alcance. Bueno, espera, ahora. Tiene muchísimo alcance. Mirad el minimapa. ¿Veis? Tiene, pero muchísimo alcance. Y tú lo tiras. Y entonces la visión, ¿veis? Es como que aumenta, ¿no? La cámara de visión. Y entonces tiras una ulti. Esa ulti, para empezar, le añade lo de flor de loto. Lo de la pasiva esta. Y tú tiras ahí pues las ultis, que es lo bueno, que si por ejemplo el campeón enemigo va a ver tu ulti, ¿vale? Porque sí que la ulti se escucha además, y se ve. Así que el campeón enemigo va a intentar moverse, para intentar evadir tus ataques. Así que lo que hay que hacer con la ulti es ser previsor, es intentar predecir sus movimientos. ¿Qué es lo bueno? Que si predices un movimiento suyo, le ralentizas y muchísimo, un 80%. Y entonces es un poco más fácil volverle a dar. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que a lo mejor dice, va a ir para allá y sin querer el enemigo, pues lo evade yendo hacia abajo. Y te jode la ulti. Así que la ulti hay que jugarla con mucha cabeza, ¿vale? Y lo bueno de la ulti es que está también muy bien hecha para iniciar teamfights. Parece que no, pero sí. Imaginaos que hay un enemigo. Hay a lo mejor 3 enemigos y está tu equipo por esta zona. Tú empiezas con la ulti y si consigues dar a uno... Se ralentiza. A lo mejor tu equipo enemigo puede entrar y tú seguirle dando de hostia con la ulti. Y además, como os dije antes, vale, mojano, me cago en la hostia, se me ha jodido la ulti. Vale, los minions me han echado la victoria. Vale, un momento. Vale, y deciros también que no se os olvide que el cuarto disparo será un impacto crítico
que inflige un 200% del daño de daño, ¿vale? Así que el cuarto básico es el más fuerte. ¿Y qué es lo bueno? Que se me olvidó comentarlo. O sea, que hay un enemigo, tú tiras una bala y si le consigues dar, veis que da toda esta visión. La propia bala os da visión, ¿vale? Por lo que si crees que el enemigo está por aquí, tiras la bala y si le has dado, pues ya le sigues intentando alcanzar. Si no está aquí, pues a lo mejor se ha terminado yendo por aquí, ¿vale? Eso ya dependiendo de cómo lo veis vosotros. Y tener muy en cuenta eso de que el último disparo es el más potente porque se nota muchísimo el daño de esa bala. Así que a lo mejor hasta podéis agitar a un campeón, ¿no? Robárselo a alguien. Hacer la ulti. Muchas veces me pasa, ¿no? Que a lo mejor tiras la ulti y te quedas ahí para el cuarto disparo esperando un poco. Y cuando lo dejas y muerto, disparas para tuyo. Pero bueno, eso ya son cosas de cabroncete. Bueno, así es como se maximizan las habilidades. Primero la Q, de segunda es la W y de tercera es la E. Por último. Y evidentemente eso controla los campeones, se sube siempre que podéis la ulti, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y al nivel 1, 2 y 3, al nivel 1 se sube la W, al nivel 2 la W, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que al nivel 3 se vuelve a subir la Q otra vez, porque a lo mejor está reventando, están jodiendo mucho al bot enemigo, al bot side, y entonces dice, pues bueno, vamos a aprovecharlo y se suben otra vez la Q para hacer más daño. Pero bueno, yo os aconsejo que en todo caso os pilléis eso, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. También sabed que los humanos que se pillan con Jhin siempre son destello y heal, ¿vale? Y curar. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Jhin. Empecemos precisión, pies veloces, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia. Se pilla pies veloces porque atacar y moverte genera acumulaciones de energía. A las 100 acumulaciones, tu siguiente ataque será con vigor. Los ataques con vigor te curan un 360 más 0,3 de DA, que es daño de ataque. Adicional, más 0,3 de PH, que es poder de habilidad. De vida y te otorga un más 20% de velocidad de movimiento durante un segundo. Campeones a distancia, la curación recibida de súbditos tiene una efectividad del 20%. Y lo bueno que tiene es que, además de tener pies veloces cada X tiempo, incluso a la hora de farmear, de estar farmeando, ganas vida, ¿no? Te recuperas. Ya no solo eso, sino que es un campeón perfecto para dar en básicos de gratis y poder escaparte fácilmente, porque con la velocidad que te da esto, más la velocidad del propio Jhin, que terminas teniendo a lo mejor con el cuarto básico, te escapas que flipas, te puedes incluso evadir de cualquier casi teamfight, ¿no? Que a lo mejor se lanzan a por ti, pues gracias a los movimientos te escapas y luego tiras la W, le stuneas y vuelves a joderle y así. Es un campeón que está bastante bien hecho, pero por el hecho también de que si lleva pies veloces es porque hay que tener mucho cuidado con él. Ya que es un campeón que no puede saltar, no puede deslizarse, no tiene ningún tipo de escapatoria, ¿no? Por así decirlo, solo el flash. Por eso mismo, pies veloces le viene fenomenal. Y como Jhin se está moviendo todo el rato, pues esto de atacar y moverte genera acumulaciones de energía, tampoco le viene mal. Así que lo dicho, pies veloces es de las runas más importantes con él. Luego está triunfo, evidentemente los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de vida que te falte y otorgan oro, cosa que está muy bien. Presteza, obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación de leyenda. Este se le viene muy bien por lo que leímos antes, esos paréntesis que salían en rojo, pues están hechos para eso, para la velocidad de ataque. Y le viene muy bien a la pasiva. Porque entre la pasiva, el tema de impacto crítico y de velocidad de ataque, pues congenia muy bien. Y luego está golpe de gracia, infliges un 7% más del daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Por eso mismo os dije antes lo de la ulti de espérate a que tenga poca vida y disparas para quedarte la kill. Además, los asesinatos o asistencias otorgan una magnificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos, cosa que le viene bastante muy bien. Y luego está brujería, celiria y esa vecina de tormenta. Celiria, todas las bonificaciones de movimiento son un 10% más efectivas sobre ti. Entre el tema de que Jhin con el cuarto básico corre que flipa, más los pies veloces, pues esta es esencial con él. Y luego está esa vecina de tormenta. Cada 10 segundos obtienes PH o DA. PH es poder de habilidad, DA es daño de ataque.
adaptable. A los 10 minutos obtienes esto, a los 20, a los 30, a los 40, a los... Vamos, que cuanto más dure la partida, más daño haces. Aunque hay mucha gente que en vez de jugar con Se avecina tormenta, se juega con banda de maná. Que lo que hace es golpear a un campeón enemigo con una habilidad, aumenta permanentemente tu maná máximo en 25 hasta 250 de maná. Tras llegar a 250 de maná adicional, resta un 1% de maná que le falte cada 5 segundos. Este está hecho para recuperar maná, para estar tirando habilidades de continuo. Que si Q, que si W, que si es. Pero bueno, yo sinceramente, y al 100%, os aconsejo estas dos. Vale, espérate. Estas dos. Ahora sí. Y luego en estas chiquititas, evidentemente en ataque, velocidad de ataque, ya sabéis por qué. Luego en flexible, fuerza adaptable. Y luego en defensa, vida. A no ser que el equipo contrario tenga mucho AD, que entonces armadura, o tenga mucho AP, que entonces pues resistencia mágica. Vamos a ir ahora con los objetos de Jhin. Ya sabéis, empieza con espada de Doran, siempre daño de ataque, vida y robo de vida. Y una poti, además del tótem guardián. Estos son primordiales, estos tres objetos siempre que vas a DC. Y luego está navaja de asalto, que es... Tienes que conseguirla sí o sí. De primeras, porque es que a Jhin le viene fenomenal. Daño de ataque, velocidad de ataque. Si veas 3 segundos sin atacar, que con Jhin evidentemente la pasiva esta le viene súper bien. Porque Jhin es de dar básicos tochos, pero pocos. Cantidad que disminuye con la velocidad de ataque. Objeto de... Y ves, por eso mismo también se lo utiliza, se le coge mucha velocidad de ataque, por esto. Filo de la tormenta, tu siguiente ataque básico es crítico. Ya sabéis lo que es el crítico con Jhin. Inflige 140% más un 1% por cada 0,5% de probabilidad de impacto crítico. Hasta un máximo de 200% de daño, otorga un 20% de velocidad de movimiento durante 0,75 segundos. Joder, ¿cuántos porcentajes hay aquí, por favor? Este objeto le viene... Es primordial para Jhin, es obligatorio. Tienes que pillarte este, quieras o no. ¿Y qué pasa con Jhin? Jhin es un personaje que empieza la línea, ¿vale? Tú intenta farmear todo lo que puedas, intenta que no te hagan daño, intenta no pushear mucho la línea tampoco. Tú intenta farmear, la hitear, ganar oro. Porque el primer vaqueo que hagas, cuando la primera vez que vuelvas a base, te tiene que llegar para comprarte el espadón. 1300 de oro. Eso siempre en cuenta. Porque si vas a base, antes, te vas a tener que comprar o dos espadas largas, o yo qué sé, o a lo mejor la daga, o... Pero... Y esto pasa con muchos personajes, con Sivir creo que también pasaba, que empezaba con filo, con navaja de asalto, no estoy seguro, en el meta actual. Pero él intenta siempre volver a base la primera vez con 1300 de oro, o 1200 y pico, y esperas ahí en base un ratito y pues te lo compras. Esto es primordial, ¿eh? Y entonces ya pues terminas haciéndote la navaja de asalto. Después está la bota de rapidez, que lo que hacen es que te da más rapidez. Y encima, la pasiva única, que es resistencia a la ralentización. Los efectos de ralentización de movimiento se reducen un 25%, cosa que le va muy bien a Jhin. Después de eso está cañón de fuego rápido, que lo que hace es velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico y velocidad de movimiento. Todo esto está relacionado a... impacto crítico, velocidad de movimiento y velocidad de ataque, 100%. Y bueno, un poquito de daño siempre. Pasiva al moverse y atacar, se lanza un golpe con vigor. O sea, sí, lo bueno de esto es que siempre terminas teniendo un basicazo de la hostia. Y esto, junto con el cuarto básico que realiza Jhin, flipáis. Pasiva única, cañón de fuego. Tus ataques con vigor obtienen un 35% de alcance adicional, lo que os acabo de decir. Más 150 de alcance al máximo. Inflige un 60 y 140 de daño mágico adicional según el nivel al impactar. Los ataques adquieren vigor un 25% más rápido y los ataques con vigor funcionan contra estructuras. Esto está muy bien también para romper torres y esas mierdas. Así que esto es... Es que todo es, esta build es primordial para... Para Jhin. Esta es la que se usa siempre y se ha usado casi siempre también. Luego está fila de infinito. Te da daño. Duplica tu probabilidad de impacto crítico. Y el 10% del daño de impacto crítico infligido a campeones se convierte en daño verdadero. Luego está la sanguinaria, que te da daño, robo de vida. Y la pasiva única, que ahora tus ataques básicos pueden curarte por encima de tu vida máxima. La vida adicional se acumula como un escudo que puede bloquear pues daño. Este escudo va decreciendo lentamente si no has infligido o recibido daño en los últimos 25 segundos. Este está fenomenal también. Luego está Ángel de la Guarda. Entre estos dos objetos, si te están jodiendo mucho, o están yendo mucho a por ti, o te han matado muchas veces, o no dejan de joderte,
Entonces te pillas antes el ángel, ¿vale? De la guarda, en vez de la sanguinaria. Pero si es al revés, si tu equipo va muy bien y tú vas bien y guau, estáis ahí en la hostia, pues te coges la sanguinaria antes que el ángel de la guarda, ¿vale? Y luego ya pues está el ángel de la guarda, que lo que hace es te da daño, armadura y la pasiva única, que es al morir, resucitas con un 50% de vida básica y un 30% del mana máximo tras 4 segundos de movilidad, que es eso. Te quedas, digamos que te matas, aparece ahí un velo blanco muy bonito ahí, y entonces revives. Y con esto, revives con algo de vida y algo de mana. Y te da tiempo a lo mejor a usar flash y japar o corretear ahí como una nena o similar. Y luego, con todo ADC, el Totem Guardián se termina cambiando por visión lejana modificada, al nivel 9 creo que es. Y estos dos objetos que he puesto aquí, los he puesto más que nada, pues el equipo enemigo tiene mucho AP. Si tiene mucho AP, evidentemente te tienes que pillar algo de resistencia mágica, un poquito al menos. Así que se me ha olvidado también poner este. Ahora, ahí está. Estos tres objetos, si el enemigo tiene mucho AP, este os viene muy bien, y mucha ralentización, inmovilización y demás. Que esto es lo que se llama tenacidad. Esto te da resistencia mágica, te da velocidad de movimiento y te da pasiva única tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio de forma y movilizaciones. Es que lo he dicho ya tantas veces, me sale solo. Esto lo que te da es eso. Pues que termines aguantando bastante más todo eso. Así que está bastante bien, dependiendo de los enemigos que te toquen. Luego está fase de Malmortius, daño y resistencia mágica, reducción de enfriamiento, al recibir daño mágico se reduce la vida por debajo del 30% tras un escudo que absorbe hasta 350 de daño mágico y etc. Y luego está la Cimitarra Mercurial, que esto está hecho para, te da daño y resistencia mágica, robo de vida, que no está del todo mal. Y luego activa única Mercurio, que es elimina todas las debilitaciones de control del adversario y otorga más 50% de velocidad de movimiento durante un segundo. En velocidad de movimiento, que le viene muy bien a Jhin. Y como ya os dije antes, Jhin es un campeón que no tiene ni salto, ni yo qué sé, ni ningún tipo de deslizamiento, yo qué sé. Solo tiene el flash para escapar. Así que a lo mejor le viene bien. Por si le stunean, como le stuneen. Si stunean a un Jhin, todo el equipo enemigo va a ir a por él y muere en 2 segundos porque es una ADC, no aguanta. Pero si te dice Cimitarra Mercurial, pues si le stunean, rápidamente lo usas y te escapas, ¿vale? Pero vamos, aún así, esta es la build primordial. Ya sabéis lo que os he dicho sobre el ángel y la sanguinaria. Estos son los support que van mal con Jhin y con los que va bien Jhin. Estos son los campeones que hacen counter a Jhin y a los que Jhin hace counter. Y estos son los enemigos support que hacen counter a Jhin y contra los que Jhin va bien. Y pues nada más, chicos, ha sido un placer. Espero que os haya gustado mucho la guía. Ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y dejadme en la caja de comentarios también qué guías o qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y de verdad pediros lo del like y el comentario porque se agradecen de corazón. Ya sabéis que yo leo y respondo a todos los comentarios. A lo mejor a veces tardo mucho, pero los termino respondiendo. Así que, pues nada más, chicos, un placer y hasta el siguiente.